Bájelo. Un poco. La estructura. O sea, súbala usted, súbala usted. Me habla un poquito para allá. Eso, le aplicamos la vareta antes para... También se puede usar, ya saben, el estacón. Yo siempre uso ese estacón o la brea. Este producto ayuda a impermeabilizar, pero la diferencia con el estacón es que no solo impermeabiliza, sino que también inmuniza. Este solamente impermeabiliza. ¿La vareta? Sí, este. Pues es que no había, como no había más, entonces tocó traer ese. Pero lo mejor... Lo mejor puede ser la brea. ¿Impermeabiliza? Esto impermeabiliza. Solamente impermeabiliza. Y lo que nos interesa es que cuando la estructura esté allá, llueva, pase lo que sea, el agua que cae no se suba, no se empose, no me pudra abajo. Lo hubiésemos hecho más grande. Pues la verdad, lo que pasa es que a mí me da miedo hacer cosas muy altas porque va a salir mucho niño. Cuidado, cuidado. Eso, muy bien, cuidado. Yo ya no me meto. Ya. Hágale que la, en la. Eso, muy bien. La misma varilla lo rompe. Vamos a moverlo un poco a la izquierda. No queda sobre la base. Es un poco pequeña para. Sí. Ahorita cuando lo nivelemos, le hacemos esa. Es que no ha entrado tampoco. Parece que está uno más alto que el otro, ¿no? No, debimos abrirle primero los huecos para poder. Ahora sí, Fíjate que el de aquí es más alto, mucho más alto que el de allá. Sí, pero como tenemos la broca acá en este momento. Ay, pero sí. A ver. ¿Sigo que sí? No. Ah, no, eso se hace ahí al final. No, mira, así se. Perfecto. Ya ahí se empieza a nivelar. Y se cae golpes duro porque está alto. No, eso de ahí no se cae. No, se cae, no, cae. Hay un suicida, pierde el tiempo. Gracias.